Antes de empezar, de nuevo voy a quitaros unos cuantos segundos de vuestra vida para deciros que voy a estar en directo. El otro día hicimos un 8 horas y la verdad es que me lo pasé increíblemente bien. De nuevo, os agradezco infinitamente el apoyo porque fue increíble. Y hoy, obviamente, vamos a seguir con el juego que empezamos en el 8 horas, que fue el Visage. Un juego de miedo en el cual me cagué las patas abajo, que acabaré resubiendo, pero saber cuándo. Con lo cual, te recomiendo que te pases por el canal de Twitch, que lo tienes abajo en la descripción. Estaremos jugando desde las 7 de la tarde hasta quizá las 9, quizá un poquito antes, porque bueno, tengo cositas que hacer del máster. Pero de nuevo te recomiendo que te pases porque nos lo vamos a pasar muy bien y voy a gritar mucho. Al menos vosotros os lo vais a pasar muy bien y yo voy a gritar mucho. Así que nada más, enlace en la descripción, empezad con el vídeo y obviamente pasaros para preguntar y para hablar sobre las novedades del Blazing, que el vídeo de hoy viene hasta arriba. Así que os espero por ahí. Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo Novedades desde Japón. Esta semana, tal y como pasó la anterior, hay un montonazo de cosas que me han gustado. Y es que, repito, el juego está evolucionando muchísimo para bien. De nuevo, siempre tiene los mismos problemas como el tema de que el PvP funcione mal. Eso es algo que tienen que corregir. Pero últimamente están tomando muy buenas decisiones. A mí me parece sacando muy buen contenido y cada vez más, de hecho, porque últimamente sacan Phantom Castles, por ejemplo, cada 2x3. Sacan Emergency Missions cada 2x3. Normalmente sabéis que teníamos uno por mes. Y es que esta vez parece que estamos teniendo al menos uno cada 3 semanas. Y me refiero tanto a Emergency Missions como Phantom Castles. Y eso obviamente se traduce en un aumento de input de perlas bastante interesante. Pero bueno, vamos al lío, vamos a darle caña. Como siempre, vamos a hacer un pequeño recap de las cosas que están nuevas en la versión japonesa, perdón, en la versión global, para que básicamente estéis preparados y le deis caña ya desde ahora, porque obviamente sí que se vienen un par de guías al canal, en particular la de Ninja Road, seguramente la de hacerlo menos de 100 turnos, pero obviamente para que lo sepáis ya y que empecéis a darle caña si es que no os habíais dado cuenta. Empieza el nuevo Ninja Road, yo ya me lo he pasado, la verdad no me ha parecido muy difícil, me ha parecido bastante más sencillito que el Ninja Road anterior, pero sí que es cierto que hay algo que me ha molestado muchísimo, que es el Extra Effect. Lo que pasó en el anterior Ninja Road es que, aparte del nuevo Sai, que era una carta que salió de banner normal, ni de Blazing Festival ni de Blazing Bass, tal y como suelen hacer prácticamente en cada uno de los Ninja Roads, estaba bufado para ese Ninja Road para, aparte, tener más estadísticas y que fuese un muy buen personaje dentro del evento. Aparte, si completábamos el Ninja Road teniendo a ese Sai dentro de cualquiera de nuestros equipos, vamos a conseguir 1,5 por las monedas que normalmente conseguimos, ¿vale? Que es exactamente lo mismo que va a pasar con este Naruto. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que en el anterior Ninja Road, además de ese Sai que estaba bufado, estaban bufadas dos cartas bastante más antiguas, que de nuevo no tienen por qué ser tan antiguas, pero eran bastante más antiguas. Bueno, al menos una de ellas, que era el Choyuro Heart y la Yugito Ni. Edo Yugito Ni, de hecho. Dos cartas que, bueno, también son de Summon, pero que eran cartas que muchos de nosotros quizá podríamos tener en nuestra box sin necesidad de tirar al banner de Sai. Y eso me pareció una idea buenísima por varias cosas, porque si tú querías al Sai, para ellos es bueno porque aumentaban en uno los steps del banner de Sai. Es decir, si tú querías conseguir al Sai sí o sí, obviamente te podías salir en el primer multi, pero tenías que tirar tres steps para que te lo garantizasen. Y esto es bueno para ellos porque te ralentizan un poquito más y te obligan a gastar al menos 50 perlas más. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú ya tenías a Edo Yugito o tú ya tenías a Choyuro, no te hacía ningún tipo de falta tirar este banner. Y tenías también una forma de farmear este Ninja Road de una forma más rápida. Que esto siempre mola porque de verdad que se agradece muchísimo y se nota muchísimo que cada run te dé 1,5 por las monedas que te da normalmente. De verdad que se nota mucho. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en este no lo han hecho. Me esperaba muy seriamente que en este en particular estaba clarísimo que iba a ser Naruto el que iba a estar bufado, pero me esperaba que aparte estuviesen bufados al menos dos de los cuatro samuráis restantes, o Hashirama y Madara, o Karin y Sakura, quienes fuesen, daba totalmente igual, pero no lo han hecho. Sinceramente, esto me ha molestado, espero que en un futuro sigan bufando los personajes, obviamente quizá a mitad Ninja Road lo hacen, no me quiero emocionar porque no lo creo, sinceramente, si no, yo creo que lo hubiesen hecho ya. Pero espero que para futuros Ninja Roads retomen esta idea, retomen esta mecánica de que algunos personajes más viejos estén bufados para el mismo, porque de verdad se agradece muchísimo. En particular este Naruto, pues obviamente yo os recomiendo tirar por él, repito, me parece una carta increíble y una carta que a saber cuándo vuelve, y la tengo, pero ¿por qué he tirado? ¿Y por qué ha resultado que era este Naruto? Si no, no habría tirado y no habría conseguido estas recompensas extras dentro de este Ninja Road. Así que sin más, de nuevo el Ninja Road me parece facilito. Obviamente tiene el típico mapa toca pelotas y el último tiene su complicación,
Pero en general la mayoría del Ninja Road se hace bastante rápido y no es pesado, es algo que se agradece bastante. Así que le daré bastante caña a este Ninja Road. Intentaré farmear al menos para bastantes Acquisition Stones. Y quizá incluso me plantee farmearme al Roshi, la verdad. Así que sin más, nuevo Ninja Road, dadle bastante, bastante caña. ¿Y qué más tenemos por aquí? Pues tenemos obviamente la Qualifier League. Recordad, meted en vuestros equipos a vuestras mejores unidades skill, porque las unidades skill están bufadas, tienen 50 más de velocidad, se siguen sin poder repetir los personajes con el mismo nombre, es decir, no se pueden llevar dos Narutos Final Valley, no se pueden llevar dos Sasuke Final Valley, gracias a Dios, esperemos que esto se mantenga para siempre, sé que lo digo siempre, pero por favor, para que no se los olvide. Y repito, los personajes que estarán bufados serán los skills. Ya he hecho tres equipos, yo que voy a utilizar va a ser este, tendréis un vídeo en particular hablando sobre los equipos de PvP más potentes para esta Fight Kage, a mi parecer. Y lo siento, no se puede jugar a día de hoy sin Naruto Final Valley V2 y sin Sasuke Final Valley V2, que son estas dos cartas de aquí. Si juegas sin estas cartas y las tienes, lo siento, estás troleando, porque es que son muy fuertes. Da igual que el elemento esté bufado, como si está bufado el skill, Naruto va a seguir siendo increíble. Y aparte, obviamente, Sasuke sigue siendo increíble, de verdad. Muy buenas estas cartas, no las dejéis de utilizar. Este es el equipo que voy a estar utilizando yo, no significa que sea el mejor. Para mí el mejor es este que he montado por aquí. Si vosotros tenéis a este Itachi de la Fight Kage League con dupes, os recomiendo utilizarlo porque es la carta más rápida del juego en esta Fight Kage League, si es que tiene, repito, todos los dupes. Y el resto del equipo sería exactamente igual, cambiando al Gaara Bravery por el propio Minato de la Fight Kage League, que sigue siendo la segunda carta más rápida. Y por último, aquí tenemos un equipo para las personas que no tengan personajes de la Fight Kage League. Sé que el resto del equipo el resto del equipo no se mueve. Esto me parece el core del equipo, me parecen cartas muy pero que muy buenas, un combo muy pero que muy bueno. Y es que cómo no van a ser buenos, Naruto y Sasuke Final Valley V2 son increíbles y hay que utilizarlos, gente. Sé que hay mucha gente que no lo tiene, sé que hay mucha gente que sí, que le han salido de hecho los multis gratis de la semana pasada. Pero bueno, ya los conseguiréis, gente. Son cartas demasiado, demasiado buenas como para dejarlas fuera de un equipo y como para no recomendarlas usarlas, de verdad. Es que sería trolear, en serio. Pero bueno, aparte de esto ya tendremos el nuevo banner de Kabuto, que me ha llamado muchísimo la atención porque le he estado echando un ojo al tema del drop rate y si os ponéis a mirar en la lista, el único personaje de Blazing Bass que sale en la lista es Kabuto. No sale ninguno más. ¿Esto quiere decir que no hay ningún personaje de Blazing Bass dentro de este banner? No, pero no están en la lista. No lo entiendo. Haremos un análisis de banner de este Kabuto. Bueno, del banner de este Kabuto. Así que hablaré sobre ello dentro de dicho análisis. Pero vamos, dudo muchísimo. Ahí están los personajes de Blazing Bass, pero no sabemos cuáles porque no están dentro de la lista. Y por otro lado, recordad que durante esta semana vamos a tener activos los Super Impacts de Naruto y el Impact este del 3 colas, que bueno, ya es muy mediocre, pero sobre todo los dos Super Impacts de Naruto, el Naruto 7 colas y el Naruto Final Valley, dos cartas bastante decentes y bastante chulas, la verdad. Yo terminé de farmear al Naruto en esta rotación y estaré bastante contento porque así estoy más cerca de farmear todos los Super Impacts al tope. Así que nada más, y obviamente las Emergency Missions, hacedlas, ¿no? Porque te dan perlitas y si no las tienes completadas, hacedlas. Así que sí, lo siento este spam de 7 minutos, pero es que había un montón de cosas que hablar, pero bueno, siento este spam. Nos pasamos directamente a la versión japonesa, que de nuevo trae un montón de cosas, a mi parecer, súper interesantes, súper innovadoras, al menos para este juego, para otros juegos quizá ya esta mecánica se haya visto muchísimo más, pero bueno, no me voy a enrollar. Vamos con la nueva Emergency Mission. Ya sabíamos que iba a salir esta Emergency Mission y la verdad me llamaba la atención que fuese a ser un Naruto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto me llama muchísimo la atención porque esta nueva Emergency Missions no tiene las misiones convencionales de pasarte las Emergency Missions. Y es que si le damos aquí a los tres shurikens, aquí nos informan de las condiciones de victoria que tenemos que cumplir para pasarnos este evento y que nos den las perlitas, que normalmente ya sabéis que son una perlita por aquí, tres perlitas por el medio y cinco perlitas por la dificultad más alta. Normalmente era pasártelo, en este caso como el evento es hard, pasártelo en body y te daban una perlita, es decir, utilizabas un equipo de full body y te daban la perla, es la dificultad más baja. Luego estaría la dificultad neutra, que era pasártelo con un equipo hard, al ser el equipo hard. Y la última dificultad, pasártelo con un equipo skill, porque el hard te hace más daño a ti. ¿Qué es lo que pasa? Mantienen la del equipo skill, lo cual me gusta bastante, pero las otras dos cambian. ¿Y a qué cosas cambian? Pues algo que me hace mucha ilusión y que parece ser que va a empezar a darle juego a todas las categorías. Y es que se empiezan a ver categorías en estas condiciones de victoria. Si queréis os las traduzco, bueno, si queréis os lo voy a traducir igual. Y es que tenemos la primera condición de victoria es pasarse este evento con al menos 3 Narutos dentro del equipo.
Dudo, o sea, dudo no, desconozco totalmente si tienen que ser tres Narutos distintos o si tú, por lo que sea, vas a este evento y coges tres copias de este Naruto, los puedes poner en el equipo y contaría. No lo sé, así que habrá que confirmarlo cuando venga. Pero básicamente, utilizando tres Narutos en tu equipo, vas a poder conseguir una perlita. ¿Y esto quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que está bien, que es algo bueno, no, gente, da igual, es algo nuevo. Es que me gusta mucho el tener que volver a pensar en ¿cómo se dice? En team building. Y eso me gusta mucho, porque últimamente, bueno, últimamente no, desde hace cuánto, 3 años ya que lleva el juego, siempre nos hemos basado en elemento, equipos monocolor. Y esto te da pie a hacer más cosas, a currártelo más, a hacer muchos equipos distintos. Pueden ser tres Narutos de cualquier elemento. Eso no, ya no tiene por qué estar ligado. Y eso me gusta muchísimo. Y de verdad que da pie a muchos, muchos, mucha variedad de equipo. Y eso me encanta. Y aparte de variedad de equipo, a variedad de cosas más adelante. ¿Pero por qué? Ya no por los tres Narutos. Porque los tres Narutos, pues bueno, te dan bastante, para bastante variedad. Pero la segunda condición de victoria es pasarte el evento con una afiliación de Konoha, solo con personajes de Konoha, y eso puede meter cualquier cosa en el equipo. Una Hinata, un Tobirama, un Hashirama, un Minato, un Naruto, un Sasuke, cualquier cosa, sean de los elementos que sean. Y esto me da pie a pensar que en el futuro puedan haber de cualquier otra cosa, de la roca, del sonido, de Akatsuki, y esto me flipa, de verdad me flipa, poder hacer un equipo medianamente competitivo de Akatsuki, esto me gusta mucho. Me gusta mucho porque empiezan a tocar las categorías. Y obviamente las tienes que utilizar. Porque te van a dar recompensas. Te van a dar recompensas por pasarte los eventos con categorías. Por último, como os mencionaba, la última, la de 5 perlas, se sigue manteniendo que sea skill. Y no me molesta porque es al fin y al cabo la más dificultosa, por así decir. Te cierra a utilizar el elemento que es débil contra este evento. Y eso me gusta, me sigue gustando. Pero que lo otro sea de categorías y sea de utilizar X cartas de Naruto o que sea, quizá la siguiente Emergency Mission sea de Sasuke y también nos den a probar este tipo de mecánicas y que en la primera condición de victoria tengamos que utilizar tres Sasukes y en la segunda que tengamos que utilizar una afiliación de Uchihas. Me flipa, me encanta. Estoy muy contento por este cambio y espero que lo mantengan en el tiempo y que lo sigan utilizando porque de verdad me ha encantado, me ha encantado. Mis 10, Blazing, o sea, de verdad. Últimamente la gente estaba muy hater, pero es que a pesar de que es una tontería, es una innovación que hacía falta y que me gusta mucho. Que la han sacado la han acertado mucho, de verdad. Muy contento con esta actualización. Luego, ¿qué más tendríamos? Pues tendríamos Limit Break de Sakura e Ino, que las vais a tener por pantalla. Os lo voy a dejar por ahí. Como siempre, créditos a Nordax por la. Por la. Las cosas, vaya. Por la información. Y aquí, como estaréis viendo, pues tenemos un banner, un total de 4 steps, como el resto de personajes de banners que han tenido personajes de Blazing Bass. Y en el cuarto step, pues nos garantizarían a una de las dos. Más allá de eso, en alguno de los steps también nos garantizarán, a ver si lo tenemos por aquí, el típico cristalito de 6 estrellas para hacer Awaken, que recordad que necesitamos 15 para conseguir hacer Limit Break a un personaje de Blazing Festival o Blazing Bass del nivel 100 al 150. Tendríamos un primer multi por 30, absolutamente nada garantizado. Un segundo multi por 50, que imagino tendría un rate up, no os lo puedo asegurar. Un. ¿Está ocurriendo? Vale, no sé exactamente qué es lo que va a pasar en el tercero. Quizás sea de nuevo un rate up, entiendo que sí, porque es exactamente lo mismo que en el anterior. Y aparte que te dan ese cristalito, porque si no, no entiendo qué más hay garantizado por ahí o qué más está explicado por ahí. Y por último, repito, en el último te garantizarían sí o sí a una de las dos, es decir, a Ino o a Sakura. Sigo diciendo que tanto Ino como Sakura fueron dos cartas que no triunfaron mucho en el PvP, aunque Ino sí que tuvo su gracia. Personalmente Sakura nunca le vi la gracia, nunca me pareció una carta decente, pero bueno, para PvE es una carta medianamente bien, pero bueno, la Ino sí que la quiero probar, ya os lo adelanto, a la Ino le haré Limit Break seguramente, la quiero probar, porque básicamente es una carta que si no recuerdo mal cuando tiraba el Jutsu se bufaba la velocidad. Y que, bueno, tiene una cantidad de vida increíble y va a correr bastante. Me gusta muchísimo. Así que muy contento con estos dos nuevos Limit Breaks. Casualmente ayer dije que hoy quizá debería salir un Limit Break de Blazing Bass. Y así ha ocurrido. Así me gusta, Blazing. Que me hagas caso, que el juego tire para adelante, que no se muera, que está la gente muy tensa. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues bueno, ya han salido las características de la Tsunade de la Faixa Glick. Lo tendréis durante esta semanita. Pero bueno, una carta de verdad preciosa. Es muy bonita. ¿Y qué más tendremos por aquí? Pues bueno, tendremos el cumpleaños de Hashirama liqueado. Imagino que habrá algún tipo de banner o no, porque lo que se ha liqueado también es que vamos a tener también
5 días de multis gratis. Vamos a tener multis gratis que van a empezar el día 22 del 10 y vamos a tenerlos hasta el día 28. Insisto en que son 5, deberían ser 6 por el tema de los días, pero insisto en que son 5 porque imagino que harán como lo que hicieron con el Blazing Bass, que el último día no cuenta, simplemente está ahí y ya está. Así que 5 días de multis gratis de Blazing Bass, que es lo que estáis viendo pasar todo el rato por ahí. Y están todos los personajes hasta la fecha, excepto Deidara y Shasori. Que bueno, lo entiendo. Ojalá estuviesen también, pero no lo están. Así que, sin más, 5 días de multis gratis, gente. Esto hay mucha gente que teoriza, repito, que es por ese cumpleaños de Hashirama. Yo personalmente pienso que por el 20 aniversario de Naruto. Que, pero bueno, lo podrían haber anunciado como tal. No hay nada que diga es de esto o es de aquello. Pero bueno, ahí estaría. Así que, sin más. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el... Bueno, tendríamos el banner de multigratis, repito, tendríamos el banner de los personajes skill, que está activo ahora mismo en la versión japonesa y que mañana entrará en la versión global. Este banner obviamente va a venir muy bien para la gente que quiere jugar Stanfight Kageric, aunque personalmente estas cartas no son las más útiles dentro de la Fight Kageric, a mi parecer. Porque, de nuevo, hay una carta muy buena, que es ese Madara doble Rine, que es increíble, que tiene una facilidad increíble para tirar ultimates. Y luego estarían pues las típicas cartas que tienes que llevar para correr, como sería el Minato de la Fight Kageric o otro tipo de cartas, o el Itachi de la Fight Kageric, etc. Pero aquí hay una carta que vosotros habréis visto que estoy utilizando en mi equipo, que me parece muy interesante, que es ese Madarita. Entiendo que será un primero multi por 30, un segundo multi por 40, no lo sé, porque vamos a mirarlo un segundito, esto sí que lo puedo decir. Un segundo multi por 40, que tampoco te garantiza nada. Y un tercer multi en el cual te dan una de las 7 cartas promocionadas de este banner. Sinceramente, viables en PvP, a día de hoy, personalmente, solo veo al Madara. Únicamente. El Kimimaro le tengo unas ganas increíbles, me encanta... Ay, si no lo estáis viendo, si es que soy imbécil. Me encanta la mecánica del Kimimaro, gente, me encanta. Pero no lo... No es viable a día de hoy, no es viable. Quizá cuando reciba Limit Break, que espero que lo reciba pronto, sí que lo podamos ver, pero de momento no me parece viable. Shikamaru era viable, era una carta que estuneaba mucho tiempo, pero ¿para qué? Teniendo al Sasuke, ¿para qué? Teniendo al Sasuke del Super Impact también, ¿para qué? Teniendo al Shikamaru de la capa de Kurama. Es que hay muchos para qués, hay demasiados para qués. Y el Kisame, pues bueno, sí que es novedoso, pero quizá necesita algún tipo de dupe para funcionar bien. Pero bueno, el Madara sí que me parece muy bueno. En general, el resto de cartas son muy buenas para PvE también. El Kakashi es muy bueno para PvE, el Naruto es muy bueno para PvE, el propio Shikamaru es muy bueno para PvE, pero bueno, nada más que mencionar. Y por último tendríamos también, que empezaría mañana, empezaría el día 19, solo en la versión japonesa, esto quiere decir que aparecerá posteriormente para la versión global, un banner de Blazing Festival, que lo estáis viendo pasar por ahí, un banner de Blazing Festival de Uchihas. Como veis, está el Sasuke Final Valley, está el Madara doble Rine, está Shisui, está Itachi, y lo que me falta saber está si... Me imagino que sí que estará. Estarán todos los Uchihas, gente. No le deis más, no le voy a dar más vuelta de hoja. Estarán todos los Uchihas que sean de Blazing Festival. Las características del banner las veremos cuando salga, pero básicamente será un total de 6 steps, y en el último te garantizarán a un Uchiha sí o sí. De nuevo, cuando salga el banner en la versión global, o al menos en la versión japonesa, le echaremos un ojo a dicho banner. Pero hasta aquí el análisis de los banners de hoy, porque sabéis que ahora me centro un poquito quizá más en hacer un vídeo específico para cada uno de los banners que van saliendo dentro del juego. Así que creo que ya está todo, creo que ya está absolutamente todo. Ah, me estoy dejando una cosa, que es el nuevo Phantom Castle. Lo he dejado por ahí tiradillo, la verdad me ha dado bastante lástima. Pero bueno, es que da lástima que cerrar ahora con el Phantom Castle, que es un evento así mediocre, por así decir, que no es tan importante como un montón de multigratis, como es el tema de las novedades de las misiones. Pero bueno, aquí tenemos el nuevo Phantom Castle liqueado, que esto es algo que también me está gustando mucho, repito. Están sacando cada vez más contenido y más rápido, y esto me gusta. Y es que tenemos un nuevo Phantom Castle, Phantom Castle número 37, en el cual tenemos esta silueta de aquí. Hay gente teorizando, hay gente que dice Obito, hay gente que dice Kakashi. Yo personalmente creo que es un Kakashi, y que es un Kakashi con la espada de Zabuza, como vemos ahí en la silueta que está sujetando así, a mi parecer. Obviamente puedo equivocarme, pero sinceramente, con el pelo ese, dudo que no sea un Kakashi. Habrá que verlo, habrá que esperar, como mencionábamos. Pero yo creo que está bastante claro. Como siempre en la descripción, dejadme qué personaje creéis que es. Pero yo creo que está bastante, bastante claro. Y ojo, ojalá me equivoque y sea una Guren. Por favor, una Guren. Así que nada más, gente. Durante esta semana tendréis un montón de vídeos. Tendréis el análisis del Naruto, el análisis de la Tsunade, que mucha gente dice que es muy meh. Yo no le he echado mucho ojo aún, pero bueno, le echaré ojo, obviamente. Y tendremos también la guía del Ninja Road.
tendremos la guía de los equipos de PvP óptimos para esta Fight Cage League y tendremos más cositas, seguramente algún análisis de banner por ahí. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado muchísimo, como siempre apoyadlo con un like, compartidlo, se agradece muchísimo y nada más, hasta luego gente.